Hey guys, so the baby's coming pretty soon. I'm having really bad contractions right now. Well, actually, I think I'm like in early labor because I called my doctor and she said that if I can still talk and walk and breathe while I'm having contractions, that means I'm in like early labor. So with Max, I went to the hospital like at around 10:30 p.m. and he was born at 5:30 in the morning. So I'm thinking on like staying home until I feel like I can't, like hasta que ya no aguante más, y o hasta que se me reviente la fuente y ya me voy al hospital. Entonces va a ser lo mismo, voy a estar ahí igual, voy a estar acostada ahí nomás, o sea. Mejor para que sea más rápido. Me voy a esperar. Y cabe mencionar que mi fecha, mi due date, falta una semana. Es el próximo domingo, el 28. Y hoy es día 20. Entonces, parece que mi bebé no quiere compartir su cumpleaños con su hermano. Entonces quiere venirse ya. So, he estado teniendo contracciones desde las 10 de la mañana hoy. Son las 6:24 de la tarde. Y se están poniendo cada vez más fuertes. I took a shower para relajarme un poco porque me estaba quedando dormida y de repente sentí unas contracciones y me desperté. So I decided to get in the shower y me tomé un shower bien calientito. Y siento que sí me ayudó un poco. Pues ya. No me acordaba de este dolor, pero ya. Hace como 2 días también tuve un susto. Pensé que ya se iba a venir el bebé, pero no. Solo eran como estas, ¿cómo se llaman? Las Braxton Hicks contractions, que no son las verdaderas contractions. Y la verdad se me había olvidado cómo se sentían, pero ya me acordé otra vez. Ya va a ser 3 años desde que tuve a Max. Y ya como que se me había olvidado cómo se sentían, entonces no sabía cómo reconocerlas, pero ya las reconocí. Y ahorita el dolor que tengo solamente está aquí abajo. Las contracciones solamente me están dando aquí, en la panza. So, eso quiere decir que también todavía me falta porque tienen que dar la vuelta hasta la espalda. Ay, pero no sé si a veces digo, me da una bien fuerte y digo, ¿a poco todavía falta más? Ay, no, lo que me espera. Pero Max quería un hermano, entonces pues. Qué obediente soy. Ok, ahorita me está dando una. Esto es horrible. So, no sé si voy a grabar todo labor y delivery. I'm gonna try my best porque honestamente cuando uno está sintiendo este dolor en lo último que piensas es en grabar, pero ahorita mientras espero dije, bueno, voy a grabar y contarles cómo voy, cómo me siento. Y ahorita estoy súper estresada porque necesito que alguien me cuide a Max para que mi esposo y yo nos podamos ir al hospital ya cuando sea hora. Y mi mamá es la que me iba a cuidar a Max, pero mi mamá está a 5 horas de aquí. Entonces, siento que me va a tocar irme al hospital en la madrugada hoy, como vaya sintiendo las contracciones. Y no sé cómo hacerle porque no tenemos a nadie más aquí cerca. Como saben, nos acabamos de mover a Medford y no tengo a nadie cerca que me cuide a Max. So, estamos viendo cómo le vamos a hacer para. So, mi esposo me va a tener que llevar al hospital y venirse con Max hasta que llegue mi mamá. Mi mamá se va a venir en la mañana, en la madrugadita, se van a venir mis papás. Pero puede que para entonces ya me haya aliviado. Entonces, puede que a lo mejor me toque aliviarme yo solita ahí.
y mi esposo va a estar cuidando a Max. So, eso es lo que. O sea, si alcanzan a llegar, pues ok, pero. So, esta mañana me levanté sin. Antes de que sintiera contracciones, me desperté. Y no sé por qué me dio por hacer por arreglar la pañalera del bebé, porque no lo había hecho. Y después, como 2 horas después. Como 2 horas después empezaron las contracciones. Es como que algo me dijo, es hoy tienes que hacer esto. Entonces, mi mochila también ya la tengo casi lista. Estoy un poco nerviosa porque siento cuando ya sabes lo que te espera, te pones más nerviosa. So, ojalá que sea un parto muy rápido, que todo salga bien. Y estoy emocionada y ansiosa por ya por fin tener a mi bebé conmigo. So, voy a tratar de descansar lo que más pueda porque yo sé que me espera una larga noche sin dormir. Y no solamente una larga noche, sino que a lo mejor ya, pues teniendo mi bebé, yo sé que los primeros meses uno no duerme bien. So, ay, otra vez. Hace rato estaba teniendo mis contracciones aproximadamente a 6 minutos aparte y duraban como 1 minuto. Ay, otra vez. Como que me están dando más seguido. Anyways, voy a ponerme, no sé, voy a bañar a Max para enlevarme, para distraerme. Que se pase más rápido el tiempo. So my baby is finally here with me. I didn't record anything, but I'm so happy that this is over. It was so fast. I'm so glad this is over. I'm really tired. It's like 1 in the morning. I'll talk to you guys later. Hey guys, so ya hace como 14 horas desde que mi bebé nació y I'm so in love with him. He's such a good baby, you guys. He doesn't even cry unless he's hungry or he has a dirty diaper, but he's such a good baby. I'm so impressed. I cannot wait to take him home and I can't wait to see Max's reaction. I'm really tired, as you guys can see by my face. But I am so happy to finally be with my baby, to finally have him in my arms. And I can't wait to tell you guys everything. I didn't really record. I'm so sorry. You know when you're having like so bad contractions, you don't even think about anything else. But it was such a fast delivery. Like, I'm so shook. Like, it was so fast, but it was so painful. I think this time it was more painful than with Max, but I'll tell you guys every single detail later on. I'm gonna take a nap because I'm really tired, and I'll talk to you guys later. Hey guys, so today is day 2 at the hospital.
We were supposed to be discharged today, but they wanted me to stay with the baby one more day, so we're going home tomorrow. I cannot wait. I can't wait to see Max. It's been 3 days, you guys. 3 días ha sido eterno para mí no ver a mi niño. Es la primera vez que me separo de él por tanto tiempo. Pero he's doing great. Está con mi mamá. Me mandan videos. It's so cute. Like, he's really happy. And I can't wait to see his reaction cuando llegue su hermanito. He's such a good baby. Y pues han sido unos días de mucho desvelo, como pueden notar en mis ojos, no he dormido muy bien. Pero mi esposo también aquí ha estado, ahorita está en la casa, fue a ver a Max y ahorita va a regresar, es nuestra última noche aquí. But he's been helping me so much, you guys don't have an idea how much he has been like helping me so I can sleep. And he went home so he could sleep, take a nap over there. But I guess he couldn't because Max didn't let him. But we'll be home soon and we're gonna be able to sleep more, hopefully. But yeah, can't wait to see this baby grow up. They grow so fast. I'm giving it anymore, so. Nomás quiere estar durmiendo todo el tiempo él. You guys look at his eyelashes. A lot of people told me that he looks like Max, like exactly like Max, but he does not. He looks like my side of the family, and Max looks like my husband's side of the family. So I guess we're gonna have to see con el tiempo a ver a quién se parece más. Look at his lashes though. Oh, tan hermoso. And he has 2 dimples, so guess who has dimples? Me, of course. So that just means he looks like me a little bit. My husband wanted him to look like me, so I guess. I'm so obsessed with him already. ¿Cómo te sientes, baby, de papá de dos? ¿Feliz o no? Vamos a papá de tres. ¿De tres? ¿Y luego cómo vamos a traer los ojos? Como un panda. Oh my God. Pero vale la pena, ¿verdad? Dame prueba. Hoy es nuestro cuarto día. Nuestro cuarto día en el hospital y por fin nos vamos a ir. Mi bebecito. Y también bebé hermoso. Ya nos vamos. Mi hermano me pasa y te ganó. Ya nos vamos para la casa a conocer a tu hermano. Sí. ¿Te emocionaron? Herbájelo a ver si se quiere. Hola, Max. A ver, enséñale tu stomach. A ver si. Hola. Hola, culito. ¿Te están mirando? Hola. Dale, vas a tomar.
Un beso. No lo agarres, sí, que no lo levantes. Ahora sí era el niño. Ya, vamos a ver, bebé. Ay, si no quiere. Porque a mí no me ha mirado. Oh my god, es so cute. Mira, Mart. Mira, Max. Mira. Está bien, dale, dale, mamá. Ya lo quitas. Oh, wow. Qué bonito. Lo más que hermoso, bebé. Mira. Mira lo que está aquí, tu hermano. Es tu hermano. ¿Es tu hermano? Ay, está bien volado. Está bien volado. Es tu hermanito, ¿no? Mira, mira tu hermano. Mira. A ver qué va a hacer. Oh. Mira, bebé. Mira, uno bebé. Aquí está el bebé. Mira tu hermanito, papá. Ay, también.